En contacto con la delegación municipal, Alicia Tobio nos atiende gentilmente, la delegada de la mencionada localidad. Le decimos muy buenos días, Alicia, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, bien, y a la expectativa de lo que ustedes están tratando de recuperar de los ocasionales destrozos que les ha realizado la tormenta. Sí, la verdad que nos trató mal. Pero bueno, ya los empleados municipales ayer a la tarde nomás se pusieron a trabajar y hemos sacado ramas que obstruían algunas calles, plazas, por todos lados. Ahora me van llamando de distintas casas que ha tirado en algunos lugares también. Así que, pero bueno, sin consecuencias físicas. Lo grave fue en el momento, que fue muchísima cantidad de agua en pocos minutos y muchísimo viento, así que eso complicó la salida del agua, pero bueno, a la media hora de haber parado de llover, los desagües funcionaron bien y salió el agua, pero en el momento fue terrible, muchas casas con agua adentro, las que no le entraban de la calle, le entraba del patio. Alicia, ¿qué cantidad de agua cayó en tan pocos minutos? Mira, hay variados comentarios, más o menos 65 milímetros. ¿65? Sí, pero habrán sido 20 minutos de furia de agua. Fue tremendo, ¿eh? Sí. La verdad que terrible, yo justo llegaba a la delegación, así que decirte que vi las nubes, el viento y todo eso, no, pero lo he visto por fotos y da impresión verlo. ¿Los desagües hacia qué sector de la localidad toman? ¿Para qué lado? Tres desagües grandes. ¿Sí? Uno, es un cuenco que tenemos atrás del hospital, que funcionan, sacamos al costado de lo que viene a ser la ruta, con dos bombas. Otro tenemos para el lado de la copa del agua, digamos, que ya sale para el lado de la ruta del cereal. La otra sale para el lado del acceso de entrada, y este por la ruta del cereal. Y después tenemos otro lugar que estamos tratando de, ya habíamos estado trabajando, de descomprimir y que vayan para dos lugares distintos, que va también por otro canal más chico. Ese sin bombeo sale por gravedad y va también a la otra parte de la ruta del cereal. ¿Alcanza la parte humana que tiene, la cantidad de empleados para tanto trabajo? Sí, la verdad que nos hemos desarrollado bien. Ayer justo era el horario de salida de los chicos, pero la gran mayoría se quedó y nos distribuimos por los tres lugares graves que había. La verdad que trabajamos de 10, más los bomberos, que yo desde que entré acá a trabajar en la delegación, me llamaron a los poquitos días a una reunión y se pusieron a entera disposición, así que cada vez que los llamo ellos están permanentemente ayudándonos, así que nos distribuimos entre ellos y los empleados municipales, de oficina, de todo, porque la verdad que me dieron una mano en todo. Trajimos en el momento algunos nenes que su casa había quedado con agua. Opa. Los atendieron las chicas acá, está la trabajadora social. Después se les consiguió comida y bueno, ya cuando fueron limpiando sus casas, pues fue un segundo, enseguida salió el agua, pero bueno, había que limpiarlo. Sí. Fueron volviendo a su casa. No solo eso, sino los lugares donde no entró agua en la casa, muchos se les llovió. Creo que la gran mayoría de Monescazón se les ha llovido la casa. Qué barbaridad, ¿eh? Lugares donde el techo en algunos lugares se ha caído, ha estropeado en negocios, ha estropeado mercadería. Así que bueno, ha sido importante el daño, importante el viento, la tormenta, la verdad que impensado. Alicia, ¿no? ¿Otro tema que tenga más agradable? Ya, por ahora, nada, eso, estábamos trabajando para el tema de desagüe, ya venimos en este tiempo con ese tema, pero bueno, no damos abasto con el tema de la lluvia, nos ha llovido cualquier cantidad desde el 31 de enero hasta la fecha. Es cierto, ¿eh? Así que bueno, por ahora estamos trabajando en eso, que no es que sea agradable, pero yo quiero tener la tranquilidad de que se pueda seguir trabajando en los desagües, así que bueno, ¿qué tal? La buen día. Municipalidad está dedicada a eso. Buen día, Alicia, te habla Pedro Mazola, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Bien, estoy mirando una foto donde se ve una máquina trabajando. Desde prensa municipal dice limpieza de canales y alcantarillado en Monescazón. Claro, eso fue desde el momento de... Todavía la tengo acá la máquina, pero fue desde el momento... Estamos trabajando como desde el 2 de febrero, una cosa así, en distintos lugares. Pero bueno, los canales están limpios, los desagües funcionaron, 12:30 de la tarde no había agua, pero
Qué bueno que estuvieran trabajando ya en este tema, ¿no? Sí, ya nos habíamos puesto, ya hace un tiempo se vino trabajando, está un ingeniero civil marcando, midiendo las calles, porque queremos hacer unas cuadras de asfalto que se habían pensado primero para una zona, y ahora lo vamos a ir distribuyendo de acuerdo al desagüe, que nos facilite el desagüe del pueblo, así que se está trabajando en eso para ver qué cuadras van a hacer. Buenísimo. Bueno, ¿y sabe qué? Dale una pala a Capovilla y que trabaje. A Carlos, siempre dándonos una mano. La verdad es que es uno de los vecinos que siempre colabora cuando hay alguna cosa, siempre está a disposición. Incorporado a Monescazón con el fútbol desde su querido Pirovano, y hoy es un habitante y es un nativo de Monescazón. Sí, él siempre está permanentemente, la verdad que conmigo ha trabajado muy bien y siempre tratando de estar ante la necesidad de la gente. Alicia, te agradecemos mucho la participación en la mañana y que nos dejes estas precisiones. Quería hacer público el agradecimiento tanto a los bomberos como a los empleados municipales, administrativos y de servicio, y a la Municipalidad de Pehuajó, que en ningún momento me dejó sola, me mandó gente inmediatamente a revisar unos lugares que tenemos que arreglar, así que, y a los vecinos que también, porque algunos se prestaron según en el lugar que estuvieran, ayudando a las demás personas. La verdad que todo bien. Alicia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamar. De esta manera estuvimos en contacto con la localidad de Monescazón. Alicia Tobio, la delegada municipal, nos atendió y nos dio amplias precisiones del difícil, muy difícil momento que pasó la población en el día.